Hablamos de lo que lo quieras. Que quieras. Quiero chafardear. Venga. Quiero chafardear. Yo creo que es mejor a lo que quieras. Sí. Venga, pregunta. A cotillar. A cotillar. Es venga. Que no me aguanto. Fuisteis al cumpleaños de Rosalía. No me aguanto. O sea, fuimos solamente a darle un beso y volvimos. Ah, mira. No me dio tiempo ni a tomarme una copa. No me digas. No, porque al día siguiente trabajábamos, pero. Una copita sí te tomas. Fuimos a París. cogí el avión. Fuimos a París. Le dimos un besito, una copita. Sí. Y al hotel. Sí. De vuelta. Pero ¿visteis alguna performance? Vimos a las Kardashian. Eso es una suficiente performance. Sí, sí. Sí, estaban. Hombre, eso es la performance. Estaban Kendall y Kylie, lo cual son de mis favoritas. Sí. Y claro, fue increíble verlas ahí. No hablamos con ellas, ¿eh? Ellas se sentaron en una esquinita. Ahí tan tranquilitas, sentaditas, por clases, separado, además. Hay clases. Sí, no. Además, es alucinante. ¿No te pasa cuando ves a gente así de famosa? Sí. Que llegan, se sientan en una mesita, en todo el cumpleaños no se levantó. Vaya. Exacto. Muy discreta. Como muy, muy tranquilo. Muy a lo suyo, muy a lo suyo. Un poco tostón, sí. ¿No? Pues, y, no, bueno, deja. Claro, ¿le hicisteis regalo a Rosalía? Joder, pero no te lo puedo contar. Ay, sí, por favor, cuéntalo. No se puede contar. Es que no te lo puedo contar de verdad. Un esmalte de uñas que le diste. Es, mira, está en esa caja. No. Está en esa caja, entonces. Sí, el regalo está en esa caja, el regalo es secreto. Porque tiene el regalo que le dimos a Rosalía, porque no tiene que ver con nada. Una pizza. No se puede. Pero, una ensaimada, parece, ¿no? Es efectivamente una ensaimada. No. Es una foto de. Es una foto muy, muy antigua. De hace más de 100 años que hemos conseguido y ya no puedo decir. Era una reliquia de una cosa que nos une de alguna manera. Una cosa íntima, una reliquia de algo íntimo. Wow. No quiero seguir porque es privado y. No, puedes seguir. Puedes seguir. Yo no puedo contarlo. Pero es que nadie lo tenía. Una fotografía antigua que os une. Pero porque firmada, firmada por una persona de hace muchos años. ¿Tenéis familia en común? ¡Oh! Ya lo sé. No. Una foto de Lola Flores firmada. No te puedo decir nada. Mira qué cara se me mira la cara. Mira la cara. Ha sido una. Sí, lo has aceptado. Pero más atrás. Pero hace 100 años Lola Flores, ¿no? Ah, yo qué no, sé. Porque era la faraona de hace 6.000 años. Ahí vas más acertado. Vale. Qué pena. Me encantaría contar todo porque tengo mucho pico. Pero luego hay que. Hay que las cosas tienen su tiempo. Hay que guardarse cosas. Yo es que cuando algo es mucho privado, pico, el pato Donald, Walt Disney. Tengo mucho piquito. No, es verdad que le copiasteis una idea para vuestras fiestas, la fuente. La fuente de cigarros, sí, la fuente de pitis. Tengo una foto y la verdad es que ¿sano no es? No. Es alucinante porque yo le dije a Javi, bueno, mira, Javi, el cumpleaños va a ser tranquilo porque ha sacado en su canción Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y lo presumo. Ella lo saca esto en Omega, su última canción, y dice, sí. Entonces va a ser tranquilo porque no va a haber nada de beber ni va a haber nada de fumar. Ya, y entonces llegas y te encuentras esa fuente de pitis. No, y nada más llegamos y le digo, pero ya no bebes, ya no fuma, y dice, sí, bueno, sí. Hoy sí. Hoy. Pero ya hay bastante. Es la famosa fuente.